siempre preocupada por mejorar la calidad educativa y el desarrollo científico de sus estudiantes y futuros profesionales, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos suscribió un memorando de entendimiento con la importante Universidad Japonesa de Yamagata, el cual permitirá que los alumnos sanmarquinos realicen estudios de maestría y de doctorado en la mencionada Universidad Asiática. El acto protocolar, realizado en presencia de nuestros estudiantes, fue encabezado por el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor Pedro Cotillo Segarra, y el doctor Naota Osaki, representante del rector de la Universidad de Yamagata. Asimismo, estuvieron presentes docentes de la Universidad Japonesa como el ingeniero Makoto Ayabe, el agrónomo Larry López y el antropólogo Masato Sakai. La firma de este documento busca promover el desarrollo y la amistad entre las dos universidades a través de la cooperación internacional en la educación y la investigación. San Marcos Daigakuwa. Nosotros, como representantes de la Universidad de Yamagata, estamos muy contentos de poder firmar un acuerdo académico con la Universidad San Marcos, que tiene una historia muy larga y una tradición muy fuerte en el Perú. A partir de ahora esperamos tener colaboración muy estrecha y realizar un intercambio de estudiantes muy fluidos entre la Universidad de Yamagata y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El rector, doctor Pedro Cotillo Segarra, resaltó la importancia de este acuerdo para beneficio de los estudiantes sanmarquinos, quienes tendrán la oportunidad de viajar a uno de los países que lideran las investigaciones en ciencia y tecnología, y también podrán realizar sus estudios en una universidad de gran nivel académico. Para nosotros es una satisfacción firmar el convenio con una universidad tan importante del Japón. El año pasado tuvimos oportunidad de estar en una delegación de rectores de la Alianza Estratégica y vimos el desarrollo académico y tecnológico que tiene esta universidad. Por eso, cuando se propuso la firma del convenio, gustoso lo aceptamos, porque creo que esto va a beneficiar fundamentalmente a los estudiantes sanmarquinos. Es importante que los estudiantes viajen, que conozcan otras realidades, que vean el avance científico y tecnológico de otras partes del mundo, con los cuales, teniendo tanta cercanía, también tenemos claras diferencias. Por eso espero que ahora tienen ustedes la oportunidad de viajar a Japón, se apliquen sobre todo en el estudio del japonés. Es sumamente importante que ustedes conozcan este idioma, porque no es fácil estar allá y no poder comunicarse con las personas. Entonces yo los invito a que ustedes estudien el japonés y puedan, cuando viajen, familiarizarse con las costumbres japonesas. Agradezcan al presidente de la universidad la firma de este convenio y nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con toda la academia japonesa. Muchas gracias. Larry López, agrónomo peruano y profesor en la Universidad de Yamagata, afirmó que la suscripción de este acuerdo, que tiene una vigencia de 5 años, dará énfasis al inicio al intercambio estudiantil, a través de becas y financiamiento por parte de la Universidad de Yamagata y la Decana de América. Ahora voy a hablar brevemente sobre el intercambio estudiantil que queremos realizar y una de las razones principales por las que hemos venido en esta oportunidad. Aparte de firmar el convenio académico con el que buscamos hacer investigaciones conjuntas entre profesores de la Universidad de Yamagata y la Universidad de San Marcos, nuestro propósito principal en esta visita es la de realizar un intercambio estudiantil. No queremos firmar solamente un acuerdo y que quede solamente en una firma, sino de poner en ejecución los acuerdos que estamos firmando. Y para eso hemos hecho un paquete especial para alumnos de la Universidad de San Marcos a que vengan a hacer maestrías a la Universidad de Yamagata.
Se ha mencionado al principio lo que queremos hacer con mayor intensidad es el intercambio de estudiantes. ¿Cómo hacemos con el intercambio de estudiantes? Desde el punto de vista del lado japonés, esto es lo que nosotros podemos hacer. Para estudiar en el Japón en una universidad pública, por lo general, el pago es de más o menos $6,000 al año. Para poder llevar estudiantes a Japón, la universidad ha hecho una concesión para dos estudiantes de maestría al año que vengan de la Universidad de San Marcos van a estar exonerados de todos los pagos de examen, de admisión, de matrícula, y no van a tener que hacer ningún pago en breve. Aparte de eso, el primer año que vienen a Japón, el gobierno japonés a través de la Universidad de Yamagata está ofreciendo una beca que solamente va a durar un año, de $650 mensuales al año, por el primer año simplemente. La ventaja y cuál es una de las motivaciones que tenemos por realizar este intercambio es porque del lado peruano existe el sistema de préstamos universitarios a través de la alianza estratégica que la representa el señor Urrunaga. Todavía no hemos definido muy bien cómo es que va a ser el sistema de selección, porque solamente podemos aceptar 2 alumnos por año. Mejor dicho, podemos aceptar muchos más, por supuesto, pero solamente a 2 alumnos se les va a hacer la concesión de la exoneración de pagos. Este acuerdo promoverá además el intercambio de profesores y personal, la promoción de proyectos conjuntos de investigación y el intercambio de informes, publicaciones e información académica, entre otras actividades.